Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red. Hoy nos vamos a hacer un cóctel que le he puesto de nombre Día de los Muertos. Ya veréis, muy bonito y muy creativo. Venga, vamos a poner con alegría. En el vasito de la coctelera echamos unos hielos, ya sabéis. Vamos a empezar por una mermelada de naranja, 2 cucharadas vamos a echarle. Si es amarga, mejor. 2 cucharadas de mermelada. 2 cucharadas. Ay, mermelada de naranja. Jugo de limón. De jugo de limón nos lleva media onza de jugo de limón. 15 mililitros, que lo acabo de exprimir. Media oncita de jugo de limón. Licor de naranja nos lleva media onza. Voy a usar el casero, el nuestro. Un licor de naranja, media onza. Ahí. Licorcito de naranja casero. Venga, nos lleva, este lleva pocos ingredientes, ¿eh? Nos lleva vodka, un vodka negro. Si no tenéis negro, pues echáis, luego le sumáis al vodka normal, la media onza. Media onza de vodka negro. Ahí. Y de vodka normal, 1 onza y media. 1 onza de vodka normal. O sea que si no tenéis el negro, le echáis 1 onza y media. Y si no, 1 oncita de vodka. Cóctel Día de los Muertos. Venga. Cerramos la coctelera y la vamos a agitar unos 12 segundos, más o menos. 12 segunditos. Venga, a por ello, con alegría. Ay, mirad. Ahí lo tenemos. El coctelito. Vamos a abrirla, a ver si se deja abrir. Voy a usar esta copa que me la ha regalado la amiga esta. Ya sabéis. La de los piercing. Me ha regalado esta copa, joder. Me ha dicho que ahora me va a comprar un sillón lleno de calaveras. Yo creo que voy a tener que romper con ella. Esto es un caos. Dentro de nada me viste de, yo qué sé, de hombre lobo, de lo que sea. Venga, vamos a poner un hielito en la copa. Vosotros usar el vaso que queráis. Un hielito. Vamos a filtrarlo. Voy a usar un colador. Como he usado la mermelada, pues voy a usar un colador. Ahí. Venga, lo filtramos. Ahí. ¡Qué lujo de tragazo! ¡Qué lujo de tragazo! Venga, vamos ahí a darle un poquito, un poquito, un poquito. Venga, un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¡Buah! Espectacular. Mirad, ¿veis? Se queda ahí la mermelada, ¿veis? Los trocitos, para que no nos caigan en el cóctel. Ahí. Esto ya está, me admite otro hielo. Le voy a echar otro hielito que me lo admite perfectamente. Ahí, para que esté fresquito. Vamos a decorarlo. Venga, lo voy a decorar con una morita, que es lo que le pega en un pinchito de calavera. Esto va de calaveras. Ahí. Una morita en un pinchito de calavera. Espero que os haya gustado. Voy a brindar por todos vosotros. Aquí tenéis el cóctel Día de los Muertos. Hasta siempre, chao.